¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo está? Le trajimos a Papá Noel. Tiene su show. Ven. ¿Cómo está? ¡Feliz Navidad! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Música, maestro! ¡Qué lindo show, ¿no? Trajimos a Papá Noel. Papá Noel es el verídico, el propio. Los demás son copia. Estamos en una colecta de peluches para una buena causa. ¿Tiene tal vez peluches que ya les sobren, ya lo use? Es para... Uy, ya no tengo peluches, allá tiene peluches como caque chivo. ¿En serio? Hola, tiene... ¡Ay! Pero no de verdad, ¿ese cómo se llama? Esa se llama princesa peluche. Sammy, ya. Sammy se llama ella. Sammy. ¿Qué viste? A la bola de perros aquí, ¿no? Tengo nos quieren. 250 pero... peluches. No, pero es para que nos regale, pero. Va para regalar. Sí. Ya lo usa. Le cuento, están es para. Es pa... No, están botados. Les adoro yo a mis peluches. Tienes 250. 250 y puede. Que verán. Me verán. Lo que pasa es que una familia organizó un desde hace 17 años un agasajo navideño. ¿Ya? Este año lo van a hacer para niños que no tienen recursos y necesitan 1.500 peluches. Tienen 500. Y estamos buscando esa persona que pueda deshacerse de uno o dos donaciones, estamos recolectando para ellos. Ya, pero ¿cuántos les puedo dar? Los que usted quiera. Si es uno, no importa. ¿Seguro? Si es uno, no importa. Pero uno... Primero les admiro a usted porque siempre les veo, yo les sigo en la tele. ¿Ah? Chévere, me pague, chévere, muchas gracias. Llegó la Navidad bien a esta casa. Sí, porque bueno. De conocerles, pues. Ah, justo. Ya eso, salgo. Ya. Usted no ha pedido mucho, ¿ve? Eso es, no se pide mucho ahí. Hola. Sí, hola. ¿Te has portado hola. Bien? Hola. ¡Feliz Navidad! ¿Cómo sí. estás? Papá Noel, que le ha dado mucho el sol. Una preguntita, ¿usted tiene peluches que nos quiera donar? Peluche está de corbata. Muchas, pero que de chuque. Pero peluches bonitos estamos buscando. No, pero no, tendrá bonito. Es para una noble causa, uno que aún no use. Un peluche. Uno que te haya regalado tu novia y ya no estés con la novia. ¿Qué dice? Ven, vos tienes cara de peluchín, ven. Uno de esos peluches que están cogiendo ahí polvo, que ya no les usas. ¿Cómo estás? ¿Quieres donarnos alguno? Ese café. Ah, claro, sí. Ya, pues, es para unos. Estamos recolectando aquí con Santa Claus, con la garantía de Santa Claus. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien comido. Bien, sí. Es que soy Santa Claus. Entonces, sí, los traes. Ya, tráete. Acá. Aquí trae más. Estoy haciendo el esfuerzo. No, porque no es el ex, es mi novio. Ah, novio propio. Todavía, claro. 16 años llevo. ¿De novio? Claro. ¿Qué es? Todos los días. Si ya no es novio, eso ya es pecado. Le va a donar a los niños. A ver, Papá Noel, que usted coja, para que no, claro. Para que no haya aquí. Transparencia. Alegría. Qué lindo. Pero, y por eso tiene un beso de Papá Noel, solo por muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Salúdele a su novio, ¿cómo se llama? Frank Mauricio Narváez. Este segmento se debería llamar Un peluche, una historia. Hola. Oye, ya. Ya, ¿tú nos vas a dar ese peluche? Sí. Qué linda, Dios te pague, muchas gracias. Qué gracias, linda. Gracias. Esto es por sus molestias. Muchas gracias. Dios le pague. Muchas gracias. Toma un chiquito para ti. ¿Para qué? Gracias. Para que te acuerdes. Historia antigua. Buscando peluches, disculpa, no queremos molestarle, solo es para una donación que queremos hacer para un agasajo navideño. Ya, gracias, Dios te pague. Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Oye, muchísimas gracias. La cosa es que una familia hace un agasajo navideño a 1.500 niños y estamos buscando, bueno, están tratando de recolectar 1.500 peluches. Llevan 500 y estamos buscando de casa en casa. Ah, qué bueno. Así que si tienes más, igual, ya sabes. Andy Pandy, full, dale, ya. Y no tienes más, ¿no? No, tranquilo, no, todo bien. Estos quedaron de la infancia. Un abrazo con Papá Noel, abrazo, beso. Buenas, ¿cómo están? No queremos molestar, ¿cómo ha pasado? ¿Qué tal, cómo? Claramente esto es una oficina, ¿cómo están? Estamos haciendo una... colaborando con una campaña. ¿Ya? De, a Papá Noel. A Papá Noel. Les represento a Papá Noel. Hola, feliz Navidad. No, y estamos recolectando, bueno, tenemos que recolectar hasta 1.500 peluches para dar a 1.500 niños en esta Navidad. Correcto. Quería preguntarle si por ahí no les estorba un par de peluchitos que ustedes puedan
darnos. Ya les veo. Sí. Espera un momentito. Claro, los que quieran. ¿Le esperamos afuera o no? Sí, no. Ya, le seguimos. Póngase que se nos escape. No sé si, tal vez. Perfecto. A lo bestia, ¿cuántos de estos tiene? Tengo unos dositos. Porque dos. Te acabamos de entregar. Ya, chido. Está bien. Con dos estamos al otro lado de pan. Está nuevito. Muchísimas gracias. Oye. Gracias. Y esto, un jarrito. Ay, yo pensaba que todavía estamos en conceptos de peluches. No. Esto no es peluche. No, ok. Muchas gracias, oiga. Dios le pague, muchas gracias. Okay. Pero gracias. Vea, es que vinimos con show por todas las gracias. Así que, quier, dos, tres, cuatro. Disculpe la molestia. Venimos con Papá Noel. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? Mucho gusto. Yalal, Terminator, me dicen Gato, Papá Noel. Y un show. Vengan, show. Show, show. Estamos viendo donaciones de peluches. ¿No tendrá algún peluchito que le sobre? Pero nuevito no tengo. No. Que ya no lo use. Antiguo, cualquier tipo de peluche. Sí, si tiene. Sí, muchas gracias. Algunos, si son, algunos. Como, si son 15, chévere. No, si son problema. 20, también, no pasa nada. Qué linda gente. Sí, bonito. La Navidad saca lo mejor del top. Menos lo de Papá Noel, que está ahí. Papá Noel flojo, ¿no? O sea, para el baile. Ahí bonito, buena gente. Ahí está, ¿ves? Pues, muchas gracias. Sí, todo sirve, muchas gracias. A todos, muchas gracias, Dios le pague. Los únicos que tengo. No, muchísimas gracias, ¿no? No, gracias a ustedes. Qué bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, ¿no? Y muy buena labor la que hacen. No, no es la nuestra, todos somos de un todos. Engranaje nomás. Muchas esto gracias. Es un Dios le pague, muchísimas gracias. Beso con Papá Noel, beso. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Estamos en una campaña para agasajar a unos niños, estamos recolectando peluches, tendrán unos peluches que nos quieran regalar. Que no usen. Que los tengan, o sea, ahí, sí. Del, sí. De, sí. Muchas gracias. Los que sean. Dice, por fin me deshago de esos. Dice. Aceptamos 100, 200, 300. Buenas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Esto dale a Papá Noel, dale. Okay. Estamos recolectando, nos faltan 1,000, pero ahí estamos. Sí. De a poquito. No se puede. ¿Y esto de quién era? ¿De una exnovia o algo? ¿Te regalaron? El primero sí, el otro es de mi esposa. No, pero bien, bueno, que regales de una vez. ¿Para qué pasa? Sí, se puede ayudar mejor. Rimos de Blue Beach, con cha-cha-cha. Buenas, ¿cómo está? Somos del programa Vele. Estamos en una campaña para recolectar peluches para un agasajo navideño a 1,500 niños. Y queríamos ver... Lo que pasa es que no puedo abrir la puerta por seguridad. Ah, bueno, no, puede lanzarnos por la ventana. Si tiene peluches que le sobren. Sí, sí, puede lanzarnos por la ventana. Son unos peluchitos que ya no necesite. Necesitamos recolectar 1,500. Tenemos el aval de Papá Noel que está acá afuera. Muy amable, gracias. ¿Te esperamos? Ya, ok. Me imagino que sí. ¿Ves? Yo te dije que vi una banda de delincuentes que se llamaba Papá Noel o los Top Dance. ¡Ey! ¡Ey! Lo tienes, ¿no? Nosotros cuidamos a sus niños. ¡Cama! ¡Ya abajo! ¿Qué estás mirando? Buenas. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, oiga, muchas gracias por abrir la puerta. Gracias por la confianza. No somos tan peligrosos, somos malos, pero no peligrosos. Okay. Ahí está, ¿y los dos peluches? No. ¿Cómo se llama ese perrito? ¿Wipe? No. Es Killer. Killer, muñeca. Oiga, muchísimas gracias por donar. Igual lo pueden hacer a los teléfonos. Andy Pandy, dale. Vale, da. Ya. Así que muchísimas gracias. Gracias, feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias. Este es para usted. Este es para usted. Dios le pague. Muchas gracias. Te recuerdo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hemos llegado a la guarida del coyote. No, a la guarida de los peluches. Pero de la gente que hace bien. Como les dijimos al principio, no quieren dar su identidad porque es una cuestión de corazón, no de cara. Yeah. Bien, ¿no? O sea, qué bien, ¿no? Abrazar un peluche. El Colorado dijo que sin plata no juega, ya se fue. Ya se fue. Estamos con mi hijo. Nos tocó llamarle a mi hijo. Bueno, en todo caso, venimos a entregar. ¿Se acuerdan ustedes de dedos de los Locos Adams? Así es. Estas son manos, como la mano de producción. ¡Hola! ¿Qué dice? Es la mano que ayuda, la mano que recibe, la mano que da.
Ahí está. Vamos. Una funda, puedes poner una funda. Hay una funda. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Perro. Oso. Sí, le revisamos que no tenga pulgas. Todo esto es que usted en casa lo puede hacer. Solamente llame a Adipandi, dale. Pum. Está a tiempo, llame y done sus peluches que ya no usa, que tiene haciendo polvo. Entrégalos acá. El agasajo es del 24, es decir, pasado mañana. Así es. Así que póngase pilas. Tiene tiempo hoy, mañana y hasta pasado. Dale, panda, dale. Pum, póngale, dale, tum, póngale. Tum, dale. Por acá, panda. Pac. Tac, eso. Usted solamente llame. Y realmente, ¿por qué escogimos esto? Porque realmente todo el mundo se llena la boca de Navidad todos los días, que Navidad es amar, que el Navidad... El clásico, yo hago en Navidad. Yo hago porque yo soy tan buena gente que yo... No, lo importante es que donde uno esté, tiene que colaborar, ¿sí o no, Turco? Sí. Muchas gracias, mano. Espérate, dame 5. Y te dejamos eso. Ahí está. Gracias.